Hola mis queridas amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Demian Argento y como dice el título, hoy vamos a ir a probar qué hay en un freezer, en un supermercado acá en Brasil, ¿sí? Vamos a buscar en realidad los gustos de helado. ¿Vieron esos helados que son tipo de paleta pero son cremosos? Bueno, en todos los países del mundo hay ese tipo de helados y todos son distintos, por supuesto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar acá en un mercadito en Barra de Lagoa, el Mercado del Oeste. Miren qué lindo, ¿eh? Mercado Oeste. Como yo que soy del Oeste. Aguante el Oeste. Ahí me puse el barbijo. Fundamental tener el barbijo puesto, ¿sí? Para poder entrar a cualquier lugar y para poder tener contacto con cualquier persona. Aquí entramos. Hoy, buen día, buen tarde. Hoy. Vamos a mostrar, a ver. Acá estamos en el freezer ya. Sí. Media habitual este lugar. Bueno, antes de abrir el freezer, vamos a ver qué es lo que tienen. Tienen esa rosquinha, tienen ese tentación, ese que dice Yomuko, Smico, no sé qué. ¿De qué es este? Un clásico. Tienen de azaí, tienen de coco. Tienen tipo los naranjú estos, miren qué loco. Tienen helado así en cuadraditos. Tienen helado de leche con coco. ¿Qué es esto? Milk fruit, coco. No sé, tienen esto fruticolor. Tienen este de frutilla. Ese que es violeta, pero no sé de qué sabor de qué es el violeta. Violeta así de uva. Era obvio que era de uva. Este otro que no sé qué es. Tenemos este que es de milo verde. Y este que es también otra tentación que dice muy tu crema. Pero vamos a agarrar este de milo verde. ¿Por qué? Porque de todos los que está acá, este de milo verde me parece el más extraño de todos. Hola. Hola. Ay, ¿todo bien? Me voy a llevar acá un helado de milo para experimentar. Helado de choclo, es raro, ¿no? El helado de choclo. ¿Acá también es raro el helado de choclo? Bueno, ahora estamos en este hermoso lugar a donde vengo siempre. El muelle de cada barra. Hay pescador, están ahí pescando, todo. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo me voy a probar mi helado de milo. Ahora vamos a abrirlo. Me encanta esto de reaccionar a comidas. Ahí está. Bueno, lo acabo de sacar del envoltorio y debo confesar que... A ver, quiero ver que me pegue bien la luz, a ver. Acá. Debo confesar que el olor es un olor a choclo, a cuando abrís una lata de choclo, ¿viste? Esas que vienen en el súper con el choclo en grano. Igual. El olor es olor a choclo. Muy raro ver el olor a choclo con esta contextura, ¿me entienden? Y frío. Ahora vamos a probarlo. O sea, estoy tratando de identificar lo que siento porque es choclo, es muy rico y es helado. O sea, sí, tiene un gusto de choclo muy definido, pero es muy rico. ¿A qué demente se le ocurre un helado de choclo? Pará, seamos sinceros, ¿en su país hay helado de choclo? Boludo, es una bomba. Lo peor es que tiene mucho gusto a choclo, tiene olor a choclo, tiene sabor a choclo. Y es cremoso. Es muy cremoso. Y dulce. No. Es como comerte una mazorca congelada. No. Bombastic. Boludo, pensé que no me iba a gustar. Y me encantó. Acá la gente me ve tener orgasmos. No, la verdad que... Un 10. Kimito,
Simito, son unos grosos. Pudieron plasmar perfectamente la esencia del choclo en este helado. Y no solamente plasmaron la esencia del choclo, sino que estaba exquisito. Creo que uno de los mejores helados que probé en mi vida. O sea, a ese nivel. O sea, un nivel muy zarpado. Y la verdad yo no tengo problema, así que si fue una mierda decirlo. Pero la verdad, muy bueno el helado de choclo, boludo. O sea, me compraría otro. Me parece que voy a comprar otro. Les agradezco mucho por ese tiempo que me están dedicando, por haber visto mis videos. No olviden suscribirse. Y ya saben, si van a Brasil de probar, no olviden de probar el helado de choclo, que es una bomba. ¡Chao, chao!